O sea, tráeme aquella. O sea, él pudo, como dice, vender al público. Pero eso es una, primer, era un punto de equilibrio, estamos primer hablando. Tema. Bueno, por eso. Primer tema. Segundo tema, te digo otra cosa que viví yo. Me encuentro afuera con un par de chicas. Sí. Afuera. Sí. Que eran empleados de Luis. Ah. Querían entrar a toda costa. Querían ir a trabajar. Sí. Pero yo sí, hice, eso, Jorge. Yo hice una pregunta, yo hice una pregunta elemental. Empleados de comercio quieren trabajar, ¿sabes por qué? Porque con eso se garantiza que le paguen así por sí. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque ya que lo decís por ahí para la chicanía. No, para yo no. Yo te voy a contestar. No. Hay empleados de comercio que le hicieron firmar el recibo de sueldo y no le terminaron de pagar el sueldo a los trabajadores. Está bien, entonces, pero por ese tipo no puede jugar a los por demás. Eso, y por esa chica tampoco podés jugar a la demás. No, pero, que nos mandan mensaje a nosotros, así a ver si tienen que ir o no. Entonces seamos concretos. Bien, ¿vale? No juguemos. A ver, me contestaste ayer por un mensaje. Decir, fíjate que dicen las redes sociales. No es el tema de las redes sociales, Jorge. Acá no es, acá como dirigente tenemos que debatir vos y yo. Jorge, ¿vos sentís que Miguel no lo deja ir a trabajar? No. Pero yo quién soy para no dejarlo. A ver, ¿qué autoritarismo puedo tener? Un detalle de la realidad. Me encontré con gente y yo le hice una pregunta. ¿Por qué querés venir a trabajar? Porque no quiero perder mi puesto de trabajo. Bueno, yo te voy a decir una cuestión. Se queda sin trabajo. Hoy lo dijo el delegado del Ministerio de Trabajo. Ese trabajador, lo dijo el delegado del Ministerio de Trabajo. Ese trabajador está incumpliendo la ley. Porque como su comercio no está habilitado, él tampoco está autorizado para ir a trabajar ese comercio. Pero no fue a trabajar. No. No fue a trabajar. Hay gente que estaba en la puerta y que quería ingresar.